Mujer fue asaltada y arrastrada desde una trisimoto en el sector del ingreso a Los Vergeles, al norte de Guayaquil. Afortunadamente, la policía logró capturar al supuesto antisocial y al conductor del vehículo que estaría implicado y fue acusado de participar en este hecho delictivo. Adolorida y con parte de su pantalón roto, así encontramos a esta señora, que fue asaltada cuando iba a visitar a su hijo a un local de Los Vergeles, en el norte de Guayaquil. Ella cuenta que la pesadilla inició cuando se subió a una trisimoto y un pasajero quería arrancharle la cartera. Tenía agarrada mi cartera hacia afuera de la moto y forcejeando, y me empujó y nos caímos, digamos, al piso, porque la moto iba un poco así despacio, yo arrastrándose, que por eso tengo el hematoma aquí en la cabeza y raspada la pierna. Entonces ahí logra quitarme de la cartera y el tipo se sube a la moto y la moto sigue de largo. Por varios metros ella fue arrastrada con el vehículo en movimiento. Hacía todo lo posible para que no le quiten sus pertenencias, entre ellas un monto considerable de dinero. Pero cuadras más adelante fue capturado aquel sujeto y junto a él fue esposado el conductor. Al ciudadano que se encontraba como pasajero se le encontró como evidencia la cartera de la señora, en cuyo interior contenía el teléfono, y realizando un registro minucioso en la pantaloneta, en el bolsillo derecho, se le encontró la cantidad de $100 que portaba la señora. Ella acudió a la unidad de flagrancia a presentar la denuncia y en ese lugar vio que ingresaron a los sospechosos. Aquí uno de ellos se defendió ante las cámaras. Le escuchó la versión de él, que él estaba mareado y drogado. Y ahora yo cogí a él y le cogí a la señora. Y cuando me di cuenta, le robaron. Y yo me puse medio nervioso. Pero un familiar de la perjudicada cree que la policía debe evitar esos actos ilícitos, con mayor control en aquel lugar donde los pasajeros son vulnerables. Ahí es una cantidad de trisimoteros, y ahí uno se puede andar con tranquilidad en esa situación, porque son los mismos en las trisimotos, son los que roban. Ellos quedaron en manos de un juez y un fiscal de flagrancia, mientras que ella se quedó pensando en acudir ese lunes a un centro médico por los golpes que recibió en su lucha contra el antisocial, informó Charlie Pisa.